Es muy emocionante, ¿no? Volver al pasado, retroceder en el tiempo. Aquí fue donde yo me crié, donde empecé a dar mis primeros toques y siempre guardaré un recuerdo muy, muy especial, un recuerdo único y sobre todo estaré siempre agradecido, ¿no? Este era el colegio donde hemos estudiado todos mis hermanos, el colegio La Colina. Y era un barrio bastante tranquilo, con mucha naturaleza y siempre estábamos, pues, nos hacíamos arcos, nos íbamos a tirar flechas. Eso lo que, como matábamos el tiempo y sobre todo también jugando al fútbol. Él nació en Semana Santa, el Domingo de Resurrección, nació él. Nos volvimos locos con él. Con René se lleva 8 años y con Miriam se lleva 16 meses solo. René era un poco como mi espejo a seguir, porque él era, pues, mi referente. Él ya jugaba al fútbol, yo quería ser como mi hermano, quería vestir como mi hermano, quería ir a los sitios que mi hermano podía y yo no podía, ¿no? Él tenía otra edad, nos sacaba prácticamente 7-8 años. Y después con mi hermana Miriam, pues afortunadamente, al ser la niña de la familia, siempre ha tenido, ¿no?, la atención de mi padre, de mi hermano y la mía, ¿no? Con Sergio, por la edad, como nos llevamos 16 meses, pues siempre hemos estado juntos desde pequeños, la misma pandilla, que entonces, pues, eso crea un vínculo y una relación muy grande, ¿no?, entre los dos. Aquí es donde hemos pasado muchísimas horas, ¿no?, de nuestra infancia, jugando sobre todo al fútbol. Alguna vez, pues, hacíamos, pues, carreras también aquí, pero casi siempre partidos de fútbol, ¿no?, entre todos los amigos del barrio y con Balcón de Sevilla, que ellos tenían otro campo allí debajo y también había mucha rivalidad, ¿no? Imagínate, no existían las redes sociales, había videojuegos, todo era juego en la calle. Y, por supuesto, lo que reinaba era el balón de fútbol, ¿no? Mi casa es el segundo. El primer ventana era el salón, el del medio de mi hermano y yo, que compartimos habitación hasta los 19 años antes de irnos al Madrid. En cuanto llegó al mundo, me lo endosaron a mí y, bueno, hemos compartido muchísimos años la habitación y la verdad que hemos vivido unos momentos muy, muy emotivos. Su afición ha sido siempre el fútbol, desde chiquitito. Y en lo que quería era pelota, pelota, pelota. Todo el día, es que era, pero en todas partes, en casa, en la calle. Siempre dando porrazos con la pelota y cuando no, dentro de la casa. Me han partido de cenicero entre él y el hermano, ¿eh? Mi padre siempre estaba en el balcón, pues, viendo, pues, cómo jugaba, los partiditos que echábamos y siempre cuando subía, pues, había que aguantarlo. No puedes fallar ese gol porque no sé qué, dásela a tu compañero que lo tenía solo para empujarla. Llegué a jugar en los filiales del Sevilla hasta que tuve una lesión de rodilla y no pude continuar. Y Sergio, evidentemente, desde muy pequeñito siempre ha sido una auténtica vocación al fútbol. Con eso también se nace, eso no se enseña tampoco, ¿no? Es decir, o lo tienes o no. Cuando veníamos de ganar un partido, él preguntaba, el padre ha sido siempre muy crítico con el fútbol. A lo mejor le decía, porque decía, es que él puede dar más. Digo, bueno, es Damasia, es un partidazo que todo el mundo lo ha felicitado, esto y lo otro. Y venía atrás en el coche y decía, que ve mamá, que yo nunca hago un buen partido para papá. Mi padre siempre destacaba los tres pequeños fallitos que había tenido y las virtudes las dejaba al margen, ¿no? Lo he ido siempre poniendo en su sitio, ¿no? Porque depende de tantas cosas. Es decir, el fútbol, además de valer para ello, te tiene que acompañar muchos factores. Y eso lo hemos tenido siempre en cuenta en la carrera de Sergio, ¿no? Y después mi madre me pegaba ahí unas voces, niño a merendar, y yo, tíramelo. Y me decía, no, se come en casa. Me costaba la propia vida de decirle que se subiera ya para cenar. Y tenía que bajar yo y traérmelo arrastrando. Muchas veces salía el padre ya por la ventana y ya el padre le daba el más respeto. A mí me toreaba un poquito más, un ratito más. Hay un convento allí arriba y en verano había una piscina y siempre había, pues, las típicas, ¿no?, chicas en bikini, y nos escapábamos el grupillo, nos saltábamos por allí, pues, a ver un poco el panorama, ¿no? Y, bueno, así también matábamos el gusanillo y el tiempo libre, que también había un seguridad que nos tiraba con una pistola de perdigones de sal y alguno que otro nos llevamos, ¿no?, por tarde saltarnos a ver un poco el ambiente que había por allí, ¿no?